Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Hoy estoy súper contenta porque es día de videíto nuevo y hoy les tengo una muñeca súper espectacular, un regalo que me han hecho y es una muñeca de invierno que la verdad tenía muchísimo rato queriéndome comprar, pero bueno, no daba ese siguiente paso y mira, me la han regalado. Así que la traigo para todos ustedes. Realmente es una muñeca súper bonita y ahora que estamos en invierno, bueno, por lo menos aquí en España, yo sé que en Latinoamérica no existe el invierno. Pero bueno, aquí en España sí estamos en invierno, entonces es una muñeca yo creo que propicia, espectacular para estas fechas de tanto frío. Miren qué bonita es. Es la Barbie Snowboarder o esquiadora, ¿vale? Es una Barbie súper bonita con su tabla de nieve, así que hoy la voy a abrir para todos ustedes para que juntos podamos ver qué tal es la calidad de esta muñeca. Si vale la pena o no vale la pena. Así que recuerda que este video no está patrocinado. Mi opinión es totalmente objetiva. Recuerda darle like, recuerda suscribirte y también compartir este video con todos tus amigos para que cada vez seamos muchísimos más. Así que no hablemos más, no perdamos más tiempo y vamos a abrir esta espectacular muñeca. Vale, chicos, entonces lo primero que vamos a hacer es sacarla de la caja. Vamos a hacer el unboxing de esta muñeca. Y esta muñeca, a ver, espero que sea sencillo de sacar. Vamos a ver. Ahí está, ya hemos quitado el plástico. Y ahora lo que nos queda es quitar los precintos de seguridad para poder enseñarles la muñeca. Entonces voy a eso, voy a quitárselos rápidamente y ahora vengo a enseñarles la muñeca. Vale, chicos, ya tengo la muñeca sin los precintos de seguridad, ya tengo la muñeca afuera, así que se las muestro. Le voy a bajar un poquito las luces para que puedan verla mejor. Miren qué bonita es la muñeca. Es la Barbie normal, la cara normal de Barbie. Toda la ropa se puede quitar, se puede cambiar. Esto es una chaqueta que tiene velcro, que tiene cierre mágico, así que lo podemos quitar sin ningún problema. Y también viene adicional con algunos accesorios. Viene una bufanda color rosa, que es la que tiene la muñeca en la mano cuando estaba en la caja. Viene con un trofeo color fucsia. Con un casco que vienen incluidos unos lentes, unas gafas para hielo, este color blanco y las gafas transparentes. Y tiene una, digamos, la tabla para hacer esquí, para hacer snowboard. Es esta que está aquí y viene en varios colores. Igual que su chaqueta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver la movilidad de la muñeca, primero que todo, para que ustedes puedan ver bien cómo es. Entonces, la cabeza la mueve hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados, incluso 360 grados, los brazos hacia adelante y hacia atrás. La muñeca viene articulada en los codos, así que podemos hacer varias cosas con ella. Tiene unos guantes, pero si le quitamos los guantes nos damos cuenta que la muñeca viene articulada en las manos también. Así que eso es fabuloso. Vamos a ver si la muñeca se sienta derecha. Y no, la muñeca no se sienta derecha, se sienta un poquito echada para atrás. Recuerdo que las muñecas del 2022, creo que esta es del 2022, tenían ese problema. Así que nada, chicos, eso pues un poco mal, pero bueno. Ya sabemos que esta muñeca es para que esté de pie. Luego, tiene articulación en las rodillas, con lo cual pueden echarlas para atrás hacia allá. Y los zapatos, miren las botas blancas. Si las quitamos, si salen algún día, porque están duras. A ver. Ahí está, salió la bota y
y el gorro, pero bueno, que vean que los pies son planos y que no son articulados, ¿vale? Entonces, le volvemos a colocar los zapatos y seguimos con nuestra movilidad. ¿Vale? Vean que la muñeca, la abertura de piernas que tiene lateral llega hasta allí y split no logra hacer el split. Eso es todo lo que llega. ¿Vale? Así que bueno, eso, tenerlo en cuenta, tener en cuenta la movilidad. Esta es la cara de la muñeca sin el gorro. Y el cabello, vean que el cabello es largo, no tanto, y es color rubio. Así que lo que vamos a hacer ahora es que voy a colocarle el guante primero a la muñeca para que tenga sus accesorios muy bonitos. Ahí está. Y vamos a ver. Y vamos a colocarla en la tabla. Entonces, nos damos cuenta de que la tabla tiene sus hoyitos para colocar los zapatos. Véanlo. Entonces, colocamos los zapatos anclados ahí. Ahí creo que está. Ahí. Y vean que ya la muñeca está encima de la tabla. La parte, digamos, la parte bonita de la tabla queda por debajo. Y pues ya estaría así, ya la podríamos poner en cualquier sitio. Y se vería súper bonita. Así que esta es nuestra muñeca del día de hoy. Voy a colocarle el casco para que así la vean bien con todos los accesorios. Y no quede ninguno por colocar. Ahí está, vean qué bonita se ve con el casco. Vale, chicos, entonces decirles las cosas buenas y las cosas malas rápidamente. Y de cosas malas tengo que decir que a pesar de que la muñeca tenga articulaciones, siento que la articulación es un poco reducida al no sentarse correctamente y al no hacer split siendo deportista. Pues son detalles a tener en cuenta que deben de mejorar. También es verdad, voy a subir un poquito la luz que si no no me veo muy oscura. Que el cabello de la muñeca quizás hubiese podido ser un poquito más largo, que hubiese podido ser un poquito más abundante, siento que es muy poquito cabello. La textura del cabello es suave, está bien, lo único que bueno, como ustedes saben, hay que lavarlo, hacerle todo lo que le hacemos para que quede muchísimo mejor. Pero el cabello la verdad es que está bastante bien, me ha gustado mucho, me ha gustado la cara de la muñeca, es pixeleada, así que bueno, eso sería también algo negativo, no sé si lo pudieron ver bien. Cuando acerqué la muñeca, supongo que sí, pero bueno, la muñeca está pixeleada el rostro y pues esa es otra cosa que tienen que tener en cuenta si se la quieren comprar. De resto, la muñeca es espectacular, tiene un outfit súper bonito, me encanta muchísimo la tabla, aunque me hubiese gustado que la parte de adentro fuera la que tuviese el estampado, para que así cuando la pusieras en la vitrina o en la estantería se viera más la parte del estampado. De resto, creo que todo bien, todo bonito, me encanta esta muñeca y creo que es una buena opción si quieres comprarte una muñeca de invierno, así que te la recomiendo porque está a un precio bastante accesible. Al ser una muñeca del año pasado, pues es una muñeca que ahora mismo cuesta bastante bien, es un precio razonable que relación calidad-precio pues está bastante bien, al menos aquí en España. No sé cómo serán en sus países, pero bueno, es una muñeca que ahora mismo está bastante accesible. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo, espero que les haya servido muchísimo de ayuda y que les haya entretenido. Así que recuerda darle like, recuerda suscribirte, activar la campanita para que seas el primero en ver mis vídeos. Y también recuerda dejarme en los comentarios qué te ha parecido esta muñeca, si la tienes, si no la tienes, si te ha gustado o no. Así que nada chicos, nos vemos la próxima semana en un próximo vídeo. ¡Chao!